¿Qué pasa? Pues ya estamos aquí en otro vídeo y bueno, esta es la tercera parte del vídeo de... que he llamado Creando mi propio patinete eléctrico, que es un proyectillo que tengo personal de cacharrear un poco y montar una idea que tengo de un patinete. Eh... Y bueno, esta ya digo que es la tercera parte, así que si no habéis visto las anteriores os dejo arriba a la derecha eh, los enlaces también los dejaré un poco en la descripción si no lo habéis visto para seguir un poco la continuidad. Y bueno, poquito más. Vamos ya con el vídeo. Bueno, y aquí continuamos donde la otra vez. Aquí tenemos ya lo que va quedando del cacharro. El muñón del cacharro, por así decirlo. <laughs> y bueno, vamos a ir quitándole cosas. Primero, ahora vamos a pillar la pata de cabra. Le quitamos los dos tornillos que tiene. Y nada, para afuera, esto no tiene mucho, mucho misterio, ¿sabes? Ahora hay que quitar los reflectantes. Y para eso hay que levantar con un cuto un poco la lija porque debajo hay unos tornillos que enganchan los... Los reflectantes estos que trae encajados en el chasis. Así que nada, una vez que los quitamos ya quedan también al aire eh, estos tornillos que están pillando la tapa donde va la, la batería. O sea, para quitar la tapa de la batería hay que quitar también los reflectantes antes. Pues nada, hacemos un poco de palanca que viene sellado con un poco de pegamento la tapa plástica esta. Y nada, tiramos para afuera con el enganche este que trae aquí para meter el dedo. Y nada, una vez que lo abres ya vemos que ahí está la batería, eh, trae, <coughs> trae un taco para amortiguar un poco, que no se esté meneando. Y bueno, aquí veis que pasan los cables y por aquí, por esta parte, entrarían ya la parte de arriba. Aquí está el cable de la batería y del cable de carga, del puerto de carga. Por aquí vendrían. Ahora, viendo que había un hueco ahí, después de quitar el taco para amortiguar, intenté ver si podía meter la segunda controladora de rueda de atrás de alguna forma. Eh, vi que de medio lado no entraba, pero de largo podría tener un pase y, y entrar así que intenté acomodarla como pude eh, viendo a ver con los cables, remetiéndola y tal eh, también, también metí un poco el cable del motor dentro, aunque no hace falta porque este cable va a ir por fuera y aún así creo que podría llegar a caber ahí, lo que pasa es que choca con la hondidura que tiene la pieza de plástico que la cierra, ¿no ves? Ese enganche que tiene para meter los dedos, como para hacer, para darle más comodidad, eh, pues choca con la, con la controladora y no deja cerrarlo. Pero bueno, eh, esto más adelante eh, le seguí dando vueltas a esta idea y ya lo veréis en el vídeo. Pero bueno, por ahora lo vamos a cerrar como estaba de primera y ya está, y continuamos con lo demás. Ahora le vamos a quitar el gancho este que trae y con, con la presa metálica para, para fijar el, el mástil. Y nada, has quitado un tornillo, lo subes para arriba y la idea es ahora envolverlo y encintarlo con cinta de carrocero eh, las partes que no queremos pintar. Porque ahora lo que vamos a hacer es ir pintando ya cosillas. Pues nada, todo el mástil este de aluminio que no quiero que se pinte, el gancho... Eh, que ha quedado suelto arriba y los cables estos que sobresalen por abajo pues nada lo encintamos y ya queda todo lo demás eh, que queremos pintar Ahora voy a lijarle un poco la pintura, la pintura negra, para que agarre mejor la, la otra pintura. Así que nada, le damos un buen lijado con grano fino. Eh, hace un poco la. tocamos la zambomba. <laughs> y nada. Una vez que ya esté más o menos todo lijado, echamos alcohol en un papel de cocina y limpiamos un poco la zona. Y ya quedaría esto preparado para pa darle una primera capa. Eh, de primera. Eh, como la pintura verde y tal que es más clara, se agarra mejor las pinturas claras que las oscuras. Voy a darle una base de imprimación de color blanco para que agarre mejor el verde. Así que nada, cogemos y le damos una primera capa de, de pintura blanca sobre la negra para que tenga una mejor base para la, la verde después. Pues le damos por todos los recovecos y todos los agujerillos que tiene, todas las hendiduras y demás. Que quede todo bastante homogéneo. Y nada, más o menos en la primera capa dejamos que se seque y una vez que esté seca, pues lo típico le damos la vuelta y ya acabamos el trabajo por, por el otro lado. Nada, cubrimos lo, esto también, que no quiero que se pinte. <laughs> y nada, ya acabamos de darle la, la última pasada por el otro lado. Y nada, a dejar que se seque hasta el día siguiente, más o menos, ¿sabes? Bueno. Pues ya estaría, le ponemos unas piedras para que no se vuelen los plásticos y caigan encima y poquito más. Una vez que esté seco, al día siguiente, pues ya vamos a empezar con la capa de verde, del verde Hull este que enseñé en el vídeo anterior. <laughs> la verdad es que está bastante chulo el verde este. Bueno, Bruce Banner estaría orgulloso. <laughs> pues nada, damos una primera capa sobre la, la imprimación blanca y ya veis que agarra bastante bien. Eh, de este verde, tengo pensado darle dos o tres capas a cada pieza sobre la imprimación. Así que yo creo que va a agarrar bastante bien la pintura. Bueno, y mientras esto se seca, voy a coger la horquilla delantera del motor delantero y me la voy a llevar a casa de mi tío para reforzar la sordadura de, de que va a llevar la, la horquilla delantera. Bueno, eso tampoco tiene que ser algo demasiado, ¿sabes? Experimentarle un repaso porque como son solo puntos sueltos, de un golpe en seco puede saltar uno y ya se te queda la rueda que baila me dice para qué es para pulir la zona sí, pues después repasar un poquillo y ¿no? uh -huh. yo forjado muy bueno no sé bueno mejor que yo seguro <laughs> y las varillas esas de que están hechas? Estas es son de acero inoxidable en concreto uh -huh. pero la hay de hierro de acero inoxidable de hierro forjado de aluminio va uh -huh. 200 grueso eso. Esta También pasa igual, el tubo no es muy gordo y no se le puede dar mucha caña. Bueno, mira, es que no. Porque si no es muy gordo, es hueco. Sí, bueno, lleva un amortiguador ahí dentro. Bueno, se puede rellenar los, los puntos que no están hechos, ¿no? Sí. Para hacer un cordoncillo un poco más. Mira, esa zona lleva un cubre tornillo de plástico, así que no se vería. Si se esta zona de aquí lleva esto de si no mmm, embellecedor. Si no pues eso no da la pintura, ¿no? Pues si no lija un poco por aquí, que no pasa nada. Eso le doy una mijilla y con pintura para sí. embellecedor encima. Es porque por el que no lleva de aluminio. No aguanta. ¿No da mucha potencia o qué? Sí, por, por la suelda, pero que es menos fluida que otras máquinas que son de cobre. Sí, que tiene bajones o algo o qué. Que la soldadura no es tan, tan no. fina, ¿no? No es tan. Bueno. bueno no trabajar, pero... Ya digo, si para es tampoco hay que ponerse exquisito. En la cabeza, como estaba antes, quedan cuatro puntitos Digo, está perfecto. No está asqueroso. Bueno, pero es que ya digo que eso no se va a ver. Ha quedado pillado bien, pero feo. Muy feo. Da igual. Es una capa de pintura y el ese por encima y ya yo está. Yo pintura a sí. eso es lo que pensé después: poner una chapilla para reforzarlo o algo. Pues ya está, Tito, muchas gracias, ya te digo. Es ahora. <laughs> estoy a ver, le podía echar un coloncillo Sí, yo creo que con esta máquina no se puede. Ya. Con la otra, sí, por la otra, muy suave la máquina. Uy, qué de hacer el cordón perfecto, mm. a, a tirarme a ver si hay un apaño de pintura esta noche. Y dicho y hecho, en cuanto llegué a mi casa con la horquilla ya reforzada, pues lo primero que hice es encintarla otra vez con cinta de carrocero, lo que no quería que se pintara, y justo en la madera de la chimenea encontré un tablón que encaja a la perfección. Para poner la, la horquilla y que quede de pie para poder pintarla de forma cómoda. Aquí, con un poco con el flash del móvil, de forma chapucera, recubrí una primera capa para darle un poco de homogeneidad y, y cubrir la nueva soldadura y protegerla, pues le di una primera capa de color negro mate a, a toda la horquilla. Eh, y bueno, la verdad es que quedó bastante bien Y ya aproveché que estaba ahí para darle por el otro lado La, la pintura verde de, del mástil Que ya se había secado una de las, de las partes Bueno, ya veis aquí más o menos cómo ha acabado Que está muchísimo más reforzado Eso ha quedado como un peñón, una pieza ahí fija Comparado con los cuatro puntillos que tenía antes Y bueno, en cuanto a estética no os preocupéis Porque eso va a llevar un guardapolvo encima Y no se va a ver Vale gente, lo que os comentaba antes Que se me ha ocurrido que podría probar una cosa Y si no recuerdo mal... Eh, aquí en mi álbum de cubo, una vez guardé dónde está... Aquí está, mira esto. <laughs> ya sabía yo que esto me sonaba de que lo había visto por aquí diseñado en 3D. Eh, está la pieza que cierra aquí la batería, ¿no veis? Aquí está en 3D para poder descargarla e imprimirla en 3D, eh, en 3D con la impresora. Entonces... La controladora, yo cuando la intento meter por aquí, esta hondonada que tiene aquí eh, choca, o sea, aquí choca. Entonces se me ha ocurrido, y si cojo y modifico la pieza y le quito esta hondonada, y simplemente hago eh, lo cubro por aquí, siguiendo la, la forma de la pieza, ¿sabes? Porque hasta donde yo sé, vaya, no me he fijado bien, esta hondonada realmente eh, no hay ninguna pieza que entre aquí, ni que roce, ni nada, ¿no? Así que si esto lo cubro, dejo un espacio aquí eh, dentro para que quepa la, la controladora. O a las malas alargo un poquito más la pieza. Eh, que sobresalga un poco más, aunque quede menos estético, pero vaya. Mmm, este hueco de aquí lo rellenaría para que la controladora entrara. Y me quito ya de historia de tener que. Que poner una mochila en el mástil y demás para poner la controladora, yo creo que quedaría bastante redondo, como mínimo merece la pena probar, ¿sabes? Así que. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar para el siguiente episodio, pero voy a darle vuelta a este, a este asunto. Pues eso, vamos a hacerle aquí un hueco para la controladora y luego ya, una vez que lo pongamos. Los agujeros para los tornillos los trae ya este diseño, habría que hacer que, que encajaran en la misma posición. Hay que tener cuidado con eso. Y luego ya en los filos se le echó un poco de, de silicona o lo que sea. Y yo creo que esto puede quedar bastante redondo. Y bueno, pues continuamos aquí con la pintura. Le damos otro pasar de lija a la horquilla por todas las zonas estas que tenemos. Lo volvemos a limpiar con alcohol y papel. Y bueno, vamos a hacer el mismo proceso que antes. Vamos a dar una imprimación de color blanco. Ya digo, vamos a hacer lo mismo que con el, el mástil, con la horquilla delantera. Le damos a toda esta zona, primero con pintura blanca, para que agarre mejor el verde, le damos por los filillos, que no quede ningún recoveco ni hueco por ahí sin pintura. Y bueno, vamos dándole una primera capa, no le vamos a dar más, solo una de imprimación yo creo que es suficiente. Y bueno, bueno, gente, me acaba de llegar el paquete este con un montón de cables, eh, como aquí veis. Que son eh, los conectores estos estándar que se suelen usar eh, en las controladoras. Son conectores, no me acuerdo cómo se llamaban, era algo así como eh, JSTSM o algo así, no me acuerdo. Bueno, que he comprado porque son relativamente baratos eh, de todos los pines, macho y hembra. Eh, aquí hay de 5 pines, de 2 pines, de 4, de 3. De y como veis, eh, la controladora estos enganches pues son totalmente compatibles con, con estos que he comprado no ves esto encajaría aquí ahí va entonces ya estaría enganchado y aquí por el otro lado pues le podemos hacer ya los empalmes y soldarlos con los demás cables y hacer todas las conexiones de forma mucho mucho mejor eh, esto realmente eh, se podría hacer eh, empalmando los cables directamente, pero eso la verdad es que es bastante chapucero y yo creo que por unos pocos euros tienen aquí ya los cables, ves que aquí encajan a la perfección, ahí encaja y aquí ya le sueldas por el otro lado lo que tú quieras y queda muchísimo mejor y da mucho más juego para, para poder, poder hacer las conexiones y si hay que, que desenchufar algún cable en algún futuro o lo que sea se puede hacer fácilmente no ve como veis aquí ya quedaría enganchado y nada más que queda hacer por extra las conexiones a la otra controladora y al panel de arriba y ya está la verdad es que esto es bastante sencillo ya va tomando bastante forma el cacharro bueno y esto como ya he comentado pues estos cables vienen perfectos para conectar la pantalla que hay arriba con el acelerador y el freno con ambas controladoras y bueno ambas controladoras entre sí también y bueno pues seguimos con la pintura niño vamos a darle otra capa más al mástil que ya está más que seco y bueno esto es como ya he comentado darle un par de capas y ahora vamos a darle la primera de verde que a, a la de la horquilla delantera que ya se había secado la imprimación pues bueno le damos un poco por todos lados que quede viento cubierto y nada verde por todos lados y bueno del cable del motor también le he comprado un alargado eh, para que llegue hasta la rueda de atrás y del cable de la batería, pues se puede hacer con los, los conectores que ya enseñé en el vídeo anterior. Para que iría a la, conectar la batería. Así que yo creo que ya estarían todas las conexiones cubiertas y solo habría que hacer el cableado final ya. Bueno, y alguien dijo pintura, pues más pintura. Aquí otra capa más de la horquilla delantera, más verde. Y mirad ya cómo ha, acabado, cómo ha quedado el acabado final. La verdad es que está bastante bien. Es un color que yo creo que me, me gusta bastante. Así que darle caña. Por cierto gente, eh, cuando subí el vídeo anterior, Pablo del grupo de Telegram Cugo y similares vio mi vídeo y me dejó aquí por Telegram una idea que es que no me explico cómo no se me había podido ocurrir. Es una idea que es genial y la verdad es que es algo bastante obvio. Eh, así que muchas gracias Pablo, siempre me da un nuevo mundo de posibilidades. <laughs> eh, así que nada, toca yo, mis días se eh, mira, si os fijáis aquí, este es el mapita que usé yo para unir la controladora que maneja un motor eh, con la controladora que maneja otro y el panel de arriba. O sea, las dos controladoras manejan los dos, un, cada uno de los motores. Y luego con el panel de arriba acelera, frena y te muestra la información eh, de, de todo esto. Si os fijáis y hacemos zoom, eh, los cables blanco, negro y azul van del panel arriba. Eh, hasta la controladora número 1 y hasta la controladora número 2 ¿No ves? El negro va aquí, el negro va aquí El azul aquí, el azul aquí El blanco aquí, el blanco aquí Pero si os fijáis los cables verde y rojo Solamente van a una de las dos controladoras ¿Esto qué quiere decir? Los cables que comparten las dos controladoras Sobre todo son para el acelerador, el freno y cosas así eh, Que tiene el panel O sea... Al conectar las dos controladoras entre sí con estos cables, eh, cuando tú aceleras aquí arriba en el panel con el acelerador, eh, mandará la señal a las dos controladoras a la vez. Entonces los dos motores a la vez se pondrán en funcionamiento, al igual que el freno. Pero ¿qué pasa con los otros dos cables que solo van a una de las dos controladoras? Pues bien... En la pantalla aparece un velocímetro y tiene un panel de para configurar el firmware que eso solo afecta a uno de los de las dos controladoras que son estos cables que van hacia estos de aquí. Eh, pero qué es lo que ocurre que en este caso si yo monto el patinete tal cual eh, solo podría modificar el firmware o ver la configuración de uno de los motores solo porque estos cables solo van a uno entonces que es lo que me comentó pablo pues esto que si pongo un interruptor y ahora cogemos el cable rojo cogemos el cable rojo a ver un poquito menos lo llevamos al interruptor y del interruptor lo conectamos con la otra controladora y hacemos lo mismo con el cable verde. Lo llevamos al interruptor. Y del interruptor aquí, ¿qué es lo que habríamos conseguido? Pues que cuando nosotros usemos el, el encendamos el patinete, el panel mostrará la información y la configuración de esta controladora, o sea, de uno de los motores. Podemos configurarlo como queramos. y, y una vez que ya hayamos configurado esto, como queramos. Pulsamos el interruptor y el panel empezará a mostrar la información y la configuración del segundo motor. Entonces que conseguimos que con un solo panel podés configurar los dos motores, cosa que antes no se podía hacer. Yo antes de desmontar el cubo S1 normal del que le saqué esta controladora y el motor, eh, tuve que dejar una configuración... Eh, básica, quitándole el control de crucero y cosas así, para que cuando montara el motor en el segundo patinete no me diera problemas, porque imagínate que se empiezan a conectar los controles de crucero de cada rueda de forma diferente, una se queda con una velocidad, la otra no, y eso podría ser un descontrol. Entonces lo dejé lo más neutro posible para que cuando lo montara, como yo pensaba que no iba a poder configurarlo ni modificar el firmware de ese motor, pues mantenerlo así. ¿Pero qué es lo que ocurre? Con esta idea tan simple, que es poner un interruptor en el medio Y, con, y según la posición del, del, del interruptor, el panel está diciendo la información de un motor o de otro Puedo configurar y modificar el firmware de las dos ruedas independientemente Así que la verdad es que es una idea bastante sencilla y es genial Así que ya digo, mis es Pablo ya digo, este, este hombre está sobre todo por el grupo de cugo y similares y los recomiendo muchísimo que os metáis por aquí. Si queréis aprender cosas del cubo y patinetes que son por el estilo, es una pasada la cantidad de información que tienen por aquí. Bueno, me acaba de llegar esto eh, de Amazon que lo pedí el otro día y bueno, he tirado un poco la casa por la ventana. <laughs> es barniz mate. O sea, un barniz transparente de color mate que no brilla para cubrir la, la pintura, poner una capa plástica por encima y protegerla. Así que creo que le va a dar unas cuantas capas a todas las piezas estas que estoy pintando de verde. A ver qué tal va. Y nada, pues una vez que ya le hemos dado varias capas de verde a tanto a la horquilla como al mástil, pues vamos a darle también un par de pasadas o tres de este barniz de mate que no brilla ni nada y va a guardar bastante bien el color base y nada. Así en esto hace como una capa que va, va a proteger bastante bien la pintura, tanto del sol, que no desgaste y se lleve la pintura como de, de roces o... O de cualquier inclemencia, vaya. Que si tú le das un roce, o lo frotas, o lo limpias con una toallita, o algo así, que no te lleves parte de la pintura. Sino que esa, ese plástico lo recubra, ¿sabes? Así que nada, le damos a todas unas cuantas capas y nada. Bueno, gente, y otra cosa más que me ha llegado para el patinete. Que ya es de las últimas cosas que me hacían falta. Que es un cable de esto. Que si te fijas aquí, viene con todos los pines. A ver, quitamos esto. Vienen con todos los pines para enchufar el motor. Y alargarlo hasta la rueda de atrás. Esto es básicamente un alargador para, para el motor trasero. Que tuviera el mismo conector y que fuera un cable suficientemente largo para que llegara a la rueda de atrás. Y bueno, yo creo que ya queda poquito para, para finiquitar el cacharro este. Y por último, también me ha llegado esta lija. Eh, que viene aquí doblada. Para sustituir la que viene aquí, que mira ya cómo está, está llena mierda. Y encima, eh, como le vamos a tener que levantar para los tornillos y también queremos pintar todo el chasis, pues la vamos a retirar y le ponemos una nueva ya que estamos. Así que bueno, va de sobra, cogemos las medidas, las recortamos y la pegamos. Esto viene con pegamento autoadhesivo y en lo más simple del mundo. Una vez que la despegue lo limpia un poco con alcohol por encima y le retira el este con la pegatina y se la pone encima. Y fin.